Hola, ¿qué tal? Soy Stinger, el capitán de Beast Hawks. Los estoy esperando. Únanse a mi bootcamp en Gozo Academy. Hola, ¿qué tal? Soy Axel, juego para Infamous Gaming y soy el capitán del equipo también. Y voy a enseñar, o voy a estar enseñando en Gozo Academy. ¿Qué tal? Mi nombre es Tao, juego para la escuadra de Gorillaz Pride y mi rol principal es la mid lane. Te espero en mi bootcamp. Hola, ¿qué tal? Soy Dak, juego POS 1 para el equipo de División 2 Ravens y voy a estar a cargo de enseñar las bootcamps de Gozo Academy. Where goes my eye, goes my arrow. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. Esta vez voy a traerles guía básica con Clinks. He visto el comentario. Un comentario ha sobresalido. Creo que simplemente por el héroe. Es el comentario de Misael Ticona. Quiere o está pidiendo una guía de Clinks. Porque siento que es un héroe olvidado, pero muy bueno. En especial tengo la duda de cuándo comprar Falcon Blade o Basilius. He estado viendo diferentes perspectivas de pro players y no compran Falcon Blade. No es tan útil. Flesh is but a garment. A lo mucho creo que puedes comprar así, a lo mucho, un Basilius. Creo que es a lo mucho lo que tú puedes comprar en la línea. El único ítem que ellos buscan como primera compra lo más pronto posible es un Maelstrom, porque lo que hacen es maxear la primera y estaquearse esos dos campamentos en algún punto del juego. Y ¡oy! I go to meet, imbécil. ¿Qué haces? Esto es normal de estas medias. Blue Seeker support con H. Vamos, Tango. Ítems básicos. Vamos a ir contra un Beastmaster y contra una Lina. Creo. O contra un Rubick. En esta clase de situaciones, llenarse de stats es buena idea. Contra líneas que spamean habilidades. La primera habilidad lanza muchas flechas que tú canalizas, no tienes que moverte para ello. La segunda habilidad es la que todos conocen, que son las flechas de fuego. Te dan adicional daño. La tercera te hace invisible, aumentas tu velocidad de movimiento. Y el ultimate puedes devorar creeps neutrales. Y dependiendo la vida de estos creeps neutrales, o en general creeps, te da un daño adicional y una vida adicional. Yo salgo así porque cuando me enfrento a líneas de mucho spawn de habilidades, mi Magic Wand se carga bastante. Y lo que hago después es traerme unos tanguitos. Estamos en media guardián. Entonces la gente juega pa'l culo. Creo yo. Lo primero que vamos a hacer es darle a nuestra segunda habilidad con la finalidad de botar a los enemigos. Solamente es darle clic izquierdo al enemigo con la habilidad. Retrocedes y sigue esto. La finalidad de esto es farmear y denegar. Si tu enemigo avanza, tú le lanzas las flechas. No necesitas darle clic derecho y atacar. Acostúmbrate a usar la habilidad y darle clic izquierdo al enemigo, como si fuera cualquier habilidad. Esto es para mantener atrás a los enemigos. Esta es la mejor forma de que Clinks bote a sus enemigos. Retrocedemos y golpeamos, dependiendo de lo que necesitemos. Cuando tú quieras farmear un creep, te recomiendo que uses la flecha de fuego para asegurar el creep. Aquí, por ejemplo, hay muchos creeps. Denegar. Bien, denegado. Farmeado. Farmeado. Nada. Farmeado. Vaya. Junto a la primera habilidad, porque esto es buen daño. Lo mejor es maxearla. Vamos a darle un máximo de 2 puntos a nuestra segunda habilidad. El enemigo está jugando bastante bien hasta ahora.
bastante, bastante bien, porque está haciendo bien las cosas. El Beastmaster le ha dado las hachas. El Ruby quiere llevarse el centauro, entonces vamos a molestarlo con flechas de fuego, ya que si él se termina de llevar el centauro, nosotros podemos desgastarlo más. Acá hay más scripts. Ya se están peleando ya, porque el Blue Seeker no sabe que tiene que soportear. Esta es la forma más... es la mejor forma de jugar al Klings, ¿no? O mejor dicho, es la forma en la que tú deberías de jugar al Klings. Ya les dije, ya cuando no cumplen sus posiciones, lo que juegan no es Dota. Claramente la Magiwand sí se está cargando. Tengo que empezar a desgastar más a mis enemigos, porque están que me molestan mucho. Cuando juegas contra Beastmaster y él invoca a su chanchito, te recomiendo que siempre mates a su chanchito primero. Cambiamos de objetivo por el Beastmaster. Un punto más a mi segunda habilidad. Vamos ahora a cambiar el objetivo por el otro, mientras farmeamos lo que podamos. El Klings es muy dominante en su línea, ya que con la segunda habilidad botas prácticamente a cualquiera. Y si te das cuenta, ni siquiera nos jalamos el agro de los Griffs porque estamos casteando una habilidad, más no estamos golpeando. Ay, 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 ay. Oh, yo soy más fuerte, ¿por qué me estoy escapando? Estamos jugando calmados este juego porque no quiero abusar, quiero explicar. Hasta ahora está bien, la línea no está complicada, está muy accesible. Ahora, yo puedo hacer más en la línea, pero para ello vamos a jugar diferente. Vamos a presionar y vamos a hacer más cosas. Ahora, los enemigos nos están presionando constantemente, ¿cierto? Ya. Eso es porque nosotros no los estamos presionando lo suficiente. Por eso es que ellos se sienten en la libertad de presionarnos de esa manera. Mi prioridad es su jabalí, porque me da más oro y experiencia, y aparte lo dejo sin su unidad, que prácticamente lo habilita para matarme. Si no se puede golpear al jabalí, lo golpeamos a él. Tenemos que primero botar al Ruby. Ahí, ahí. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Me estás matando, huevón en guardián! Vamos a hacer un cambio de planes. Vamos a comprar estos raindrops. Estas raindrops son buenas cuando te enfrentas a héroes que hacen daño mágico. Prefiero esperar estos 7 segundos, porque igual caminando me va a demorar. Mira sus ítems básicos. Está jugando con ítems de mana y spawn de habilidades. Estos ítems pequeños como las raindrops son muy útiles. Esto lo puedo castigar. Los enemigos están golpeando en estructura, bajo estructura, entonces esto es fácil de castigar. A sumar en rotación de Storm Spirit con nivel 5. Podríamos haberle dado puntos a la invisibilidad, pero eso es algo que nosotros no queremos. No sé si estamos jugando Klings, porque la idea es maxear la primera para poder juglear más cómodo. Uy. Objetivo, Crips. Es mi prioridad. La línea la voy a mantener aquí, porque si yo pusheo me van a molestar mucho. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? Tengo un raindrop. Toma. 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 Estoy bajo mi estructura. Ay, pégate. Parto. Contra líneas que te presionan mucho, es bueno jugar con ítems pequeños. Estos raindrops sirvieron bastante. Ahora estoy muy débil, y si se dan cuenta en mis niveles, ya estoy a punto de subir al nivel 6. Esto me conviene un montón, ya que me voy a curar. Me falta uno.
Apúrate, va a venir el Beastmaster, me van a matar. No voy a devorar esto, voy a devorar un creep neutral. No hay, aquí está. Ahora fe. Golpeamos y avanzamos, golpeamos y avanzamos. Es usar la flecha y avanzar. El Klinks es muy dominante en la línea. Es que sabes usarlo bien. A su madre, al tanque le sacan la miércoles al pobre Storm. Va a haber un punto en donde el Beastmaster ya va a ser inlaneable. Y es cuando ya tengas un nivel 6 al menos, creo yo. Está jugando muy bien, mira, tiene base cómo jugar Beastmaster. Esto voy a farmearlo al toque. Accionamos primera, tenemos Maelstrom. Mi siguiente compra va a ser unas Power Tricks. O también podemos hacer Dragonlance, pero prefiero Power Tricks primero. Beastmaster nivel 5, no es tan fuerte. Acuérdense esto, siempre maten primero a su chanchito. Es lo único que lo ayuda al Beastmaster a ser fuerte o a ser molesto. Bien. Mal criado. Talados, no salió ningún rayito, entonces no pudimos matar al Beastmaster. A partir de ahora vamos a moderar mucho el uso de nuestro mana, porque necesitamos enfocarnos más en el farmeo. Medio le han sacado la mugre al Storm. Este pequeño ítem, que son las raindrops, nos va a servir mucho para poder farmear. Así como estamos ahorita, hacemos un montón de daño. ¿Qué fue? Ya les dije que jueguen con ítems básicos. Las raindrops nos ayudaron a sobrevivir. Dale, Storm. Búscalo, Storm. Ay. Ay. Mata lo que me mata. Tiene sentries. Estoy con 110 de vida, pero tengo raindrops. ¿Podré arriesgarme un poquitito? ¿Sí? Ya, cuentas. Vamos a la base. A partir de ahorita, el juego como que se está poniendo bastante intenso, la línea. Y es porque ya tienen nivel 6. Cuando tus enemigos tengan ya su nivel 6, lo recomendable es ya no ir tanto a la línea. Ahora vamos a estar jugando más en la jungla. Klinks escala mucho en la jungla, sobre todo en los ancestros. Ahora la pregunta es, ¿acá me dejarán hacer mi junglita? Porque veo que a todos les encanta junglear. Jungleros son. ¿Ves? Mira, el Invoker soporta jungleando. Y el Blue Ticker Support también está jungleando. Ahora va a junglear acá. Chucho, me cagaste. Ya. ¿Cómo hacemos? O sea, la idea es que el Klinks se crece mucho en la jungla, pues. Estos huevones se comen toda la jungla. Ok, cambio de planes. Jugaremos nomás a farmear. Tomaremos la línea del medio y la farmearemos, ¿no? Ya que los supports están comiendo la jungla. Con este Maelstrom ya estamos fuertes como para poder ir a pelear. La idea era stackearnos y farmearnos la jungla, pero como todos están farmeando la jungla, no podemos ir, pues. Vamos a empezar a maxear más la tercera. Lina no es un objetivo, tiene Shadowblade. Quiero jugar línea, jungla, stackearme y crecer. Modera mucho el uso de tu mana, por favor. La primera la tienes que tener siempre para poder farmear grandes cantidades de creeps. Vamos a ir Power Threats. Mi ultimate ya está por cargar. Quiero devorar una de estas piñas. ¿El Invoker logró matar acá algo? Nah, no hizo ni mierda. Justo nos tocó el anillito del mana.
Bien, no tenemos clarity. Por aquí posiblemente vaya a haber una pelea. ¡Ey! Esa Lina me quiere poner un guard. Como yo soy más vivo, ya me voy trayendo un sentry. Si tú sabes dónde el enemigo te está guardeando, dale y de guardea nomás. Estas peleas me medio convienen porque yo no soy el principal centro de atención. Entonces, si bien yo no puedo pelear directamente contra ellos, yo puedo contestar. Esa es una característica buena para un buen HC. Tú puedes contestar. Ah, su no hay detección. Ah, no, sí tiene. Aprovechamos que la línea está quieta para golpearla. Siempre y cuando tengamos nuestro ultimate, nosotros somos bien tanques y bien fuertes. Aso, aquí si yo no me meto. No, acá yo no me meto. Nuevamente, acuérdense de tus tiempos. Estos tiempos para stackear son muy buenos para nosotros. Nos van a ayudar a crecer. 5-3-5-5. 5-3-5-5. Como mis enemigos están jugando en medio, ahorita me van a empezar a gankear. Entonces tengo que farmearme esto cuanto antes, antes de que ellos vengan por mí. Ay, ya vieron mi stack. Lo puedo matar al golpe. Ay no, maxió su primera. Dios mío, ahora ya saben que tengo stacks. Asu, me están jodiendo. Necesito que se vayan. Quiero farmear mi stack. Mira, estoy en mi stack. Ya, esos fueron ya. Como puedes ver, farmé excelente. Voy a aprovechar a hacerme otro más. 5-5, retrocedemos. Para que se estaquee de nuevo. ¡Asu, qué dolor! Paciencia nomás, paciencia. Súper paciencia. Ya me va a cargar mi ulti de nuevo. Mi siguiente compra va a ser Dragon Lance por la vida. ¡Asu, ahorita el Storm me va a venir a ayudar! ¡No, Storm! ¡Yo necesito eso! ¡No lo mates! No importa. Casi Dragonlance talento. No quiero mejorar mi segunda. Quiero darle el talento para la reducción de cooldown a esto. Menos 3 segundos, es mejor. Ahora sí, nos curamos aquí. Entonces, Klings farmea. Una vez tiene Maelstrom, farmea bastante. Y cuando tengas tu Dragonlance ya puedes participar en más peleas. Maxeamos el ulti. Tenemos Dragonlance. Esto lo podemos pushear un poquitín, aprovechando que no hay nadie. Esto lo puedo farmear. La primera. Acostúmbrate a poner tus Power Fest en agilidad. Oye, oye. Esta madre, me voy a morir. No, no me morí, pero casi me muero. Menos mal, yo juego Techis. Y te mueres, Storm. Mi siguiente compra después de esto, Gleipnir. Ya saben para qué es. Es para combiarlos de mejor manera y no se escapen. Con Dragonlance golpeamos desde mucho más lejos. Beastmaster está más o menos armado. Puedo castigar a Beastmaster porque acuérdense que él tiene Dominator. Entonces puedo devorar su osito y lo podemos matar. Ey, ey. Devoramos el osito y golpeamos al Beastmaster. Cuando ya sabemos dónde se está yendo, es ahí cuando puedes castear tu... ¡Oy! Tu primera habilidad. No, era mío. Oh, no importa. Acuérdense que estamos fuertes por el ultimate y la Dragonlance. Hacemos bastante daño. La tercera se maxea. Ojo. Buena.
no tengan miedo cuando ya su tengan Dragonlance y Ultimate. Somos muy tanques. Lo que quiero es llegar cuanto antes a mi tiempo de stack 5-3 o 5-5. Este es el más importante. Este no importa tanto. Es un complemento. Los ancestros son los importantes. Medio. Un techis muy avanzado. Esto se castiga. Con sangre. Power 3 en inteligencia. No es necesario que esté en agilidad. Ultimate. Vamos a farmearnos esto. Qué gozo, cómo farmear. Chimboker me quería ayudar. Vamos a cambiar este anillito de mana. Y más que nada es esto, ¿no? Es estar al pendientes de las peleas que hayan en el mapa. Por ejemplo, aquí está el Beastmaster adelantado. Y como tenemos un guard, lo podemos matar. Y por eso voy. Voy a darle visión a mi store para que él le salte. Cuando él lo jale. ¡Uy, puta madre! Le di clic a todo el tiempo. ¡Ah! ¡Me voy a morir! ¡Uy, Eclipse! Es que el boy me puede meter crono, pues. No sé por qué le cliqué, me equivoqué. Medio, bueno, medio. Acá hay una pelea, ¿no? Yo estando cerca puedo participar y matar a alguien que esté débil. Y de ahí me voy invisible. Talento, vamos a darle el talento para esto. Más 25% para mi ultimate, lo bufeamos. Lina está sangrada, entonces si se mueve le hacemos más daño. ¡Ey! 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 Ese Techis cree que yo no sé jugar Techis. Cuando juegas Techis solamente tienes que golpear sus minas. Gracias, Blood. Nuevamente. Mira el tiempo. 5. 5. 3. Puedo stackear esto y lo voy a farmear otra vez. De aquí casi no nos vamos a mover mucho. Juega en torno a esto, a este triángulo. 1, 2 y 3. Conecta para el medio, conecta para top lane, pero conecta con alguna pelea. No participes directamente, porque si participas directamente te puedes morir. Pero sí, estate cerca. Voy a gastar ahora sí toda mi mana. Porque ya tengo lo que necesito. Y es el Gleipnir. Con esto es un mega combo. Todos saben qué hace este ítem, ¿no? Casteas y el enemigo, a los enemigos que están en un área, los paraliza y los matas. Vamos por un TP. Vamos por una Clarity. Ahora pensemos, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Yo estoy jugando contra un Beastmaster. Me gusta jugar Linkens cuando me enfrento a esta clase de enemigos. Es para jugar cómodo. En una situación normal iría Crystallis. Pero como es un Beastmaster, creo que Linkens está bien. Vamos a buscar por aquí al Beastmaster. Recuerden que tenemos que devorar un neutral primero para ganar vida. Siempre es el más grande. No nos quite la invisibilidad, ojo. Ajá, por acá hay un Techis, creo. Ah, no, abajo está el Beastmaster. Clean, 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 clean. Buen daño. Y después simplemente son golpes, ¿no? Okay. Golpea las minas primero para que luego el Techis no te mate con sus minas. Muerto. Invisibilidad, reposicionamiento, primera lista, objetivo Lina. No hay detección. El chanchito tiene que morir. Mira, sigo con mi ultimate y la Dragonlance me ayuda un montón. Buenísimo. Mi Gleimir ya está por cargar. Una vez ya tienes el Gleimir, ya te desligas un poco de este triángulo, ¿no? Porque estamos más que nada farmeando para el Gleimir, que es lo que necesitamos. Por acá está el Void. Le pegamos. Gleimir primera. Mucho daño. Aunque, ¿saben qué? No necesito este Linkens todavía, ¿no? O sea, si me lanzan todo, creo que yo sí aguanto. Vamos a devorar esta catapulta. Porque ya me voy a ir a la base. Voy a sacar una pequeña Crystallis. Que está bien. Me da el aguante. El aguante, digo. El daño que yo necesito. Una pequeña Crystallis está bien.
It's not time yet. Ya bajamos esos Iron Branch, nos sirvieron bastante para la línea, pero ya nada más. Siempre intenta ir por enemigos débiles, es mejor para nosotros. Si por ejemplo yo quiero matar a Beastmaster, tengo que estar un poquito más alejado porque si me acerco mucho el Beastmaster me va a gritar. Techis tiene Ghost Scepter, no lo podemos matar con el combo porque esto es daño físico. No pide mucho mana, mira, son 85 de mana, no es tanto. Voy a desactivar un poco mi segunda, la voy a usar manualmente. Y continuamos con el farmeo, pero ahora que tenemos Lane, nos dedicamos más a cazar. Ese Techis ya está muerto. Lina parece ser un objetivo más viable, pero tengo que alejarme un poquito porque acuérdense que Lina estonea. Rubik también puede ser. Ah, tú tienes Sentry. Picante, Sentry acá. Ok, con cuidado. Tienes Mayas. Igual, lo podemos castigar. Con Vito. Mucho daño. Muerto. Talento. Vamos a darle el talento para mi primera. Ahora sí, golpeamos. Ay, 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 ese Beastmaster se vio la guía. Pero no es siempre. Estás enfrentando al que hace la guía. Todavía me queda tiempo el Ultimate. Faceless Void, Yasha con Maelstrom. No disipa mi Gleimnir, lo puedo matar. Siempre y cuando tenga mi Ultimate activo. Aquí está el Void. Aquí va a farmear. Ajá, su peligroso. No. Peligroso. Porque si yo le doy algo a la Lina, el Void contesta. Peligro. Vamos a ponernos esta Clarity porque no nos está faltando mana, pero prefiero tener mana completo. Sean muy pacientes cuando juegan clean. Siempre que juegas con héroes invisibles, sé paciente, porque los enemigos van a empezar a tener miedo, ya que los estamos matando mucho. Mucho daño. Entre más daño yo tenga, más daño hace esta habilidad, porque es daño físico. Invisibilidad y seguimos cazando enemigos débiles. La segunda ya está activada con un clic derecho. Combito. Cuarto. Desactivamos flechas de fuego porque quiero balancear mi mana, no quiero gastarlo mucho. Igual tenemos buen daño como para farmearlo. Paciencia. Mira el minimapa, no hay nadie. Cuando no hay nadie, tienes que ser paciente. Acuérdate que el enemigo, si es un poquito competente, te va a guardear. Tomamos esto. Por aquí había una Lina. Pa. Clean, Chrono, Clings. Pero estamos fuertes, aguantamos. Lainir. 2 segundos. Un segundo. Listo. Ahora que ya matamos, ya podemos pushear. Siempre sean muy ordenados a la hora de tomar los objetivos. Vámonos a la base porque estamos secos, no hay mano. Dédalo comprado. Esto pues, hace que saquemos críticos durante nuestra primera habilidad. No le den al talento de rango de ataque, denle al talento de más 3, Burning, Barrage y eso. O sea, la primera. Prácticamente das más golpes durante tu primera habilidad, es brutal. Ahora, normalmente se juega Skadia en Clings, pero no sé qué tan bueno sea el Skadia en esta partida. En lo personal prefiero proyectarme para una Linkens porque estamos jugando contra Beastmaster. Ya tenemos buen daño. Linkens es una buena compra. Ultimate lo necesito utilizar. Vamos por Lina. Objetivo fácil. ¿Dónde estás? Bombito. Muerto. Fuertísimo. Paciencia otra vez. Seguimos con el farmeo usando moderadamente nuestras flechas de fuego.
invisibilidad de nuevo. Activamos más flechas de fuego. Vamos a vender esta Iron Branch. Vamos a jugar con esta orbe. Medio y pelea. Vamos a participar. Tenemos Gleimnir, tenemos primera. Listos. Objetivos, listos. Beastmaster creo que es un buen objetivo. Ahí. Por aquí se estaba escapando uno. Pum, 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 pum. Golpeamos y avanzamos. Ahora que ya hay muertos, ya podemos pushar más tranquilos. Bombito. Mi ultimate está por expirar. Ahora sí gasto full flecha de fuego porque ese es un objetivo importante. Muy importante. Lina ya salió. El Void está vivo también. Vamos a comernos este. Este fueguito. Acá sí gasta todo el mana porque estás tomando un objetivo. Ahora sí, quitas. ¡Ah! 3300 de vida. ¿Tú crees que me van a matar? No. Es lo chévere de jugar Klings. Normalmente es un héroe débil, pero cuando tienes el último impuesto, eres muy fuerte. Aguantas demasiado. Dependiendo el neutral que tú devores. Link es listo solamente porque estoy jugando contra Beastmaster. Ya después cambiamos esta magic, ¿no? Al ítem que tú quieras. Le puedes sacar, le puedo completar el Skadi, pero no sé, puede ser. No es tan malo, creo. Creo que está bien, porque acuérdense que Skadi lentea mucho a unidades que golpeen de lejos. Y Lina y Rubik pueden ser buenos objetivos. Activamos flechas de fuego. Porque vamos a pelear. Ultimate se me está acabando. Siempre atento con eso. Mira, de 2580 de vida. ¿Dónde está? ¡Ah! 3672 de vida. ¡Locazo! Muerto. Por ahí hay enemigos. ¡Uy! Beastmaster avanzado. ¡Combo! ¡Ah! ¡Talento! Vamos por esto. Bufea mi primera habilidad, hace más daño. Es el talento nivel 20 de izquierda le da más golpes. Y el talento nivel derecho del 25 hace que haga más daño. Tengo mi combito, estoy viendo un Techis. Pero acuérdense que el Techis tiene Ghost Scepter. ¿Le darán los deditos? Soy un dinosaurio. Vamos en busca. Ah, estos son lugares de guardeo muy comunes, así que tengan mucho cuidado con eso. Skadi creo que está. Vamos por el pollo. Y hay que ser pacientes nomás. Abajo, Void. No se escapa porque en su inventario sale que él no tiene ni siquiera manta. Y creo que aquí está guardeado. Sí, sí, sí. Acuérdense siempre de estas colinas. Siempre se ponen War y Sentry. Bueno, cuando no juegan contra Invis, solo se ponen War. Pero cuando juegan contra Invis, se ponen Sentries. Ya me le estoy oliendo que aquí tienen visión. Es como jugar a Rikimaru. Aquí viene Lina ahorita. Ah, no, están asustados. Mira, les voy a atacar de otro ángulo. A ver qué tan bien sale esto. Ahí está, Void tiene manta. Ok. Ya. Yo estoy. ¿Qué es esto? Vivo, ¿no? O sea, me jode y luego quiere escapar. Fuera de acá. Se desconectó el Blue Seeker. 935 de vida, me sirve. Tiene buena cantidad de vida. Después de matar, toca pushar. Acuérdate siempre de eso. Vamos a vender esto. Lo más conveniente es pushar con tus aliados, pero vamos a obviar eso en este caso. Porque estamos bien fuertes.
Las power tres de inteligencia sirven porque Clinks lo que necesita todo el tiempo es mana, porque más juega con su primera habilidad. Dos enemigos juntos. Mucho daño. Si estás muy atento, puedes matar a varios enemigos que estén juntos, solo por el Gleipnir y la primera. Vemos Skadi. Uf, brutal, esto es brutal, brutal. Está muy balanceado nuestro héroe. El único ítem de daño es esto, netamente daño. He visto un Techis por acá. Así tenga Maya. Es que sacar Maya es incoherente cuando no aguantas, pues. No es un buen ítem si lo ves de esa manera. Techis haciendo un poco de split push. Nah, no me cargó el Gleipnir. Crono. Voy a mejor participar al medio. Me parece que puedo hacer más. Estoy recontra fuerte. Voy a esperar que se junten un poquito. ¡Ah, madre! En una causita normal. Bueno, no tenemos detección. Si eres paciente, puedes matar a todos. Ah, ya tengo ya el talento que quita de habilidades. Me da habilidades de los neutrales. Puedo pushear sin problema, no pasa nada. Esta es la habilidad de la sandía. Es un neutral. Así que te hiciste Invi. Ya. Bombito. Está vivo el Beastmaster con el Ruby. Vamos a retroceder un poquito. Lo bueno de tener Linkens es que tenemos buena cantidad de regeneración de mana. Bien. Seguimos con las peleas. Bombito. Ya. Acuérdense que lenteamos ahora por la Skadi. Asustado, desarmado. Tengo mi combito otra vez. Beastmaster está ligeramente avanzado. Dos unidades juntas. Combito. Estas calaveras me dan daño. Tengo casi mi combito listo. A su madre. Combito. ¡Casi! ¡No! ¡Mátenlo a él, a mí no! ¡Hala algo! ¡Ah! Claramente, la primera habilidad es brutal. Pues mira, tengo mejores ítems neutrales. Este es Life Steal, me gusta más Life Steal. What? Jugar Clinks con Cetro creo que ya no es tan usado. El Cetro ya pasó un papel más secundario. Antes sí era bueno. Creo que lo han nerfeado y han buffeado o modificado el Clinks. Ya saben qué se viene, ¿no? Vendemos botitas. Jugamos Divine.
Ya te imaginarás cuánto daño hace esta primera habilidad, porque esta habilidad es daño físico. Significa que entre más daño tengamos, más daño hacemos. Pacientes, pacientes. A ver ese boy. ¡Ah! No aguanto. Es muy abusivo este héroe. En buenas manos, ¿no? Vamos a acabar con su sufrimiento. Yo quiero ese Arcane. Este Arcane me sirve porque le bajo cooldown a mi primera y a todo. Ah, no importa ese neutral. ¡Tienen sentries! Ya, como es clásico en medallas bajas, la gente cuando tiene ventaja lo que hace es ponerse a farmear. Y yo no puedo ir a pushear solito. Esto me lo voy a guardar para pushear. ¡Ah! Ahora le cambiaron. 40 de attack speed y 5 de armadura. Antes solamente daba attack speed el leveler. Como la gente no quiere pushear, me hago Russian y de ahí pusheo yo solito. Uy, piso. Qué gozo, puedo pisar. Vamos a pushear, por favor. Mira, tiene que estar Warren. Madre, me han silenciado. Me han vuelto a silenciar. ¿Copia? Objetivos. Si veo por ahí la línea, le lanzamos nomás este otro combito para forzar su BKB o algo. Quiero un super creep por la vida. No entiendo su lógica. O sea, las mallas devuelven el daño, pero ¿qué daño vas a devolver si te mueres al toque? Oh no, me lanzó el combo. O sea, el chiste de tener mallas es que aguantes, pues, ¿no? ¿De qué te sirve jugar mallas si no aguantas? Rampage, por favor, colabora. Se nota que es guía básica. La gente tiene una idea de juego muy vaga. Pero la finalidad de la guía no es abusar, sino enseñar. Para resumir un poco, dos cosas, una buena y una mala. En medallas bajas, la gente es de esta medalla no solamente por su forma de juego, sino también por lo que tiene en la cabeza, pues. Explíquenme un poco mejor cómo funciona el Bloodseeker 4, con hacha. Con Facebooks. Mayas, o sea, esto es incoherente. No está sacando un héroe posición 4, simplemente está sacando un Bloodseeker y lo quiere mandarle 4. Y encima compra hacha para farmear, no tiene sentido. No entienden bien las posiciones. Hasta que no entiendan bien las posiciones, el 5 y el 4,
no están jugando Dota. Están jugando cualquier huevada menos Dota. Esto que hemos jugado no es Dota. Techies Hard Support. Bueno, ¿qué te puedo decir? Rubik posición 4 está mucho más decente. El pick y el héroe. El pick está muy bien. En la posición que se desenvuelve está muy bien. ¿Pero qué es esta mierda, causa? ¿Cuándo has visto yo en una guía que yo me armo así? No existe esta itemización. Entonces, él ya sabe que es la posición 5 y posición 4, pero no sabe armar ítems. Entonces, ¿de qué te sirve saber lo que estás jugando? O sea, la posición en la que estás jugando, si compras mal tus ítems. ¿Qué mierda es esto? ¡Tonterías! El Beastmaster es el que mejor jugó la partida porque armó bien sus ítems. Muy coherentes, muy muy coherentes. Este huevón sí se vio la vida, te apuesto. Porque acá en un guardián, ¿qué van a conocer el Raid Pack? No lo conocen. Pero una lástima, perdón. Una lástima. O sea, él está viendo una guía y entiende lo que tiene que hacer, pero yo ya estoy más allá que de eso, pues no hay punto de comparación. Para resumir un poco la guía, es recomendable salir así cuando te enfrentas a líneas que spamean habilidades. Beastmaster y Rubik spamean habilidades, pero es que salí de esta manera. Y luego me traje mi tanguito. Para esto tienes que aplicar una lectura de líneas. El primer ítem... Las raindrops son opcionales. No solamente bloquean daño mágico, sino también que te dan regeneración de mana. Lo único que vamos a buscar es Maelstrom. Una vez tengamos Maelstrom y botitas, ya podemos irnos a la jungla. Sobre todo el triángulo. Los ancestros. Empiezas a stackear como loco esos campamentos y ya has visto cómo lo farmeas. Muy fácil. 2 puntos en la segunda habilidad solamente para la línea. Maxeamos la primera habilidad y la invisibilidad después. Esto no quiere decir que no podamos pelear. Podemos pelear, pero solamente podemos asistir. Más no podemos entrar directamente o de cara. Podemos participar detrás, de costadito, pero nunca de frente. Dragones es buena compra para nosotros, ya que nos da rango de ataque. Podemos golpearles más lejos. Nos da buena fuerza, buena agilidad. Nos hace muy competentes. Y este es el punto de quiebra del Clinch, donde ya empieza a tener mucha ventaja. Esto es lo que nosotros queremos. Cuando ya tengas tu Gleimnir, ya te dejas de stackear. Ya no necesitas stackearte porque ya puedes empezar a matar. Entre más pronto llegues a esto, ya puedes hacer solo kills por tu cuenta. De ahí en adelante ya depende de ti lo que quieras comprarte. Sácate Dédalo, sácate Lincoln, sácate Sky, sácate Dia, sácate lo que quieras. Pero yo cumplo en enseñarte hasta el Gleimnir. No está difícil, está muy fácil jugar Clinch. Adelante, jueguenlo si ustedes lo ven conveniente. Espero les haya gustado esta guía básica. Nos vemos otro día con una nueva guía. No olviden seguir dándome sus peticiones en los comentarios, por favor. Buenas peticiones, bien justificadas. Y nada, denle like a las peticiones de estas personas y al video. Nunca les pido esto, pero creo que siempre lo dicen. Denle like al video. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.